Aragon in Colombia, the northwestern region of South America. According to published reports, in 2011, Colombia plans to raise spending in an effort to reduce poverty, bolster the economy, and create jobs. The government has said it expects economic growth of 4%. ¿Qué me puede decir sobre la economía aquí en Bucaramanga? Por ejemplo, en los Estados Unidos la economía está muy mal, hay mucho desempleo. ¿Qué me puede comentar sobre aquí? La economía acá en Bucaramanga se basa principalmente en el empleo informal. Hay profesionales que se dedican a las ventas ambulantes, hay profesionales manejando taxis, hay profesionales que se puede decir que están regalando su trabajo porque no alcanzan ni siquiera a ganar un sueldo mínimo. Entonces, la economía acá en Bucaramanga también se está viendo bastante afectada. ¿Entonces se ve mucho desempleo? Bastante desempleo. Sacan unas cifras que no corresponden a la realidad. Mensualmente hay entidades que se encargan de hacer sondeos sobre el margen de desempleo, si subió o bajó, y mienten porque dicen que el empleo en Bucaramanga ha disminuido notablemente, pero la realidad no es esa. ¿Qué me puede decir sobre la economía aquí en Santander? La economía, o sea, en Santander tenemos una economía en cierto modo buena. El problema es que por lo menos Bucaramanga no es una ciudad de empresas, entonces hay mucho empleo informal, o sea, gente que se ocupa vendiendo en las calles lo que esté en cosecha. Por lo mismo, pues muchas veces cuando vienen las encuestas por empleo, pues siempre son de baja, pues según el DANE dice que Bucaramanga tiene menos desempleados, pero en sí, sí hay bastante desempleado porque les toca es trabajar en lo que primero aparece. Eso es, del resto, pues en cierto modo es un departamento, una ciudad pues bonita para vivir.